myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized, no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Reunidos junto a sus familiares y amigos para celebrar uno de los actos más importantes en la vida de las personas, que es el matrimonio. El matrimonio es un compromiso que comienza por uno mismo, para luego con quién va a ser nuestro compañero o compañera en esta vida. Este compromiso requiere una conducta de respeto, tolerancia, generosidad, pero sobre todo de mucho amor entre ustedes. Y es ese amor lo que los ha traído ya hasta aquí. Y va a hacer que ustedes tengan un matrimonio feliz. Y un matrimonio feliz contribuye a una sociedad feliz. Y una sociedad feliz contribuye a un mundo en paz y mejor. Por eso desde ya les deseo muchísimas felicidades en esta nueva etapa de sus vidas que van a emprender. Señor Pula Víctor Justo, quiere unirse en legítimo matrimonio con la señorita Federico María Marta. Señorita Federico María Marta, quiere unirse en legítimo matrimonio con el señor Tula Víctor Justo. Descubriendo todo lo que...
por un momento de estar contigo. Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida, la fuerza que me empuja a seguir adelante. De todo lo que tengo, es lo más importante. Estar contigo es como un sueño del que no quiero despertar. Si abro los ojos y no estás, vivir contigo es mi deseo. Estar contigo es que cada día sea diferente. Siempre hay algo que consigue sorprenderme. Es como un juego que me divierte. Una nueva familia. Hoy la familia se constituye de 3, 2, 4 hijos. ¿Está bien? Y lo que pueda llegar a tener, seguramente, ¿no? Y es bueno hacer un ejercicio. Y yo el pasaje que voy a leer es archiconocido. Creo que se pregunta en esta sala si alguno alguna vez no escuchó de cómo creó Dios al hombre y a la mujer. ¿Verdad que todos lo hemos escuchado? ¿Verdad? Y es toda una historia romántica. Y hasta poética, pero tiene mucho significado y trascendencia. Esto ocurrió en los primeros momentos de la historia del ser humano, cuando Dios estaba haciéndose conocer a ellos y ellos estaban conociéndolo a Dios, ¿no? Había una interrelación. Ustedes han tenido ya, me comentan, 2 años ya de conocerse, ¿verdad? Es un tiempo prudente de estar viviendo juntos y demás, donde más o menos uno se va conociendo. Claro que van a pasar los años y van a ver que se van a conocer más, ¿no? Y ahí está lo maravilloso. Contrario a lo que la gente del mundo, la gente del sistema, digamos, los que no han adoptado a Dios como su Padre, su Señor y Salvador Jesucristo, creen que el matrimonio se va desgastando, ¿no? Y se va haciendo cada vez más frágil, más rutinario. Y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Cada vez se hace más lindo, cada vez se hace más profundo, cada vez vas a sentir más la necesidad de estar cerca de ella, Víctor, y vos, Marta, de él. Al contrario de lo que es ahora, ¿no? Porque a veces se piensa que una persona se casa porque está muy enamorado, porque está deslumbrado, pero después eso se termina. Uno se va conociendo y la verdad que no es tan así. Siempre decimos a los más jóvenes, ¿no? Pero en realidad uno siempre está en esa búsqueda, el príncipe azul, la princesa, ¿no? Y el príncipe se convierte en oro a veces, y la princesa en Fiona, ¿eh? Y ya la cosa no era tan como era antes. Pero qué linda esa historia, ¿no? Si nos referimos cómo se amaron ellos después, ¿no? Ya habían pasado la belleza, no habían podido heredar el rey, tantas cosas, pero cómo disfrutaron. Bueno, así es cuando es el verdadero amor. Pero repitiéndome a lo que les decía, vamos a leer allí en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24, cuando Dios le dice Dios a piensa él, ¿no? Y lo ve al hombre, ¿no? Que estaba solo. Entonces dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Este es trascendente. No es bueno que el hombre esté solo. Y vos, Víctor, como yo, como hombre, y los hombres que estamos aquí, sabemos que no es bueno que estemos solos, ¿verdad? Estamos sujetos a tentaciones, estamos sujetos, y la mujer nos refuerza. Y lo mismo va para la mujer, ¿no? Entonces dice, le haré ayuda idónea para él, idónea, una ayuda que lo cubre, que lo rodea, que lo ampara, que lo ilumina, ¿no? En el curso habrán visto que se lo consideraba como un radar de la encarnación, pero el radar que está allí, ¿no? Y nos pasa después de varios años de casado, yo tengo hoy el gusto de que esté mi esposa aquí,
dos de mis hijos, ya tenemos 26 años de casado, y me doy cuenta cómo es un radar, ¿no? Cuando nos dicen, no, mira tal persona, no, te parece, y la verdad que después de un tiempo, te parece, era así, ¿no? Cuando te dicen, no, mira, aquello te conviene, aquello no. Dios le ha dado un talento especial, ¿no? Así como al hombre, también el de ser allí el sacerdote, que tiene que dar la cara por la familia, ¿no? Por eso un día Dios te va a pedir cuentas, querido Víctor, de lo que has hecho con la vida de Marte y de tus hijos. Y seguramente te va a ir bien. Realmente te declaro que te va a ir bien. Y a vos también, ¿cómo ha sido esa ayuda? Porque no es que, fíjense lo que pasa después, la mujer no nace de los pies, no nace de la cabeza. ¿De dónde sale? De la costilla. Mire, dice que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a dar nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, ¿no? Y ahí viene que estamos del mismo lugar, estamos para estar al lado, nunca detrás de un gran hombre y una mujer, o detrás de una mujer y un gran hombre, siempre al lado, ahí, el compañero, ¿verdad? Y esto para este chiste tanto que se hace, ¿no? Que la mujer vive a costillas nuestras, no es verdad, no es verdad. Ha salido de la costilla para poder ser de bendición. Por eso nosotros no estamos ni con los machistas ni los feministas, estamos con lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice que le hizo una mujer y la trajo al hombre de la costilla que Dios había tomado. Entonces dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Como legítimo esposo a Víctor, y promete solemnemente que lo amarás, lo honrarás y lo consolarás en todo momento, y te conservarás solamente para él, cumpliendo tus deberes como esposa para él, con la ayuda y la bendición de Dios. De nuevo. Escuchar, ¿verdad? Va a emocionar. Bueno, ahora lo vamos a decir al novio. Novio esposo, ya pasaron ya por el país. Sí, Víctor, ante Dios y estos testigos, ¿te comprometes a tomarla, a Marta como tu legítima esposa? ¿Prometes solemnemente amarla, honrarla, consolarla en todo momento, conservarte solamente para ella, cumpliendo tus deberes como esposo, con la ayuda de Dios y la bendición de Dios? Y acepto. Muy bien, qué bueno. Vamos a tomar entonces el anillo, el novio. Y antes de que se lo pongas, ese es el cintillo. Bueno, a ver, vamos con el cintillo. Parate que saque la foto. Bueno, ya te decía, este anillo simboliza tu pacto, sin principio y sin final, para toda la vida, ¿verdad? Por eso esto tiene un acto solemne. Yo tengo todavía el de mi esposa, ¿no? En realidad es una nueva, porque nos robaron, pero no le voy a contar la historia. Pero que no te lo roben, por supuesto, que te dure para toda la vida, pero más allá de eso está el significado, ¿no? Un pacto eterno, y lo van a lograr, y lo van a disfrutar. Manténganse siempre cerca del Señor, incluyan a los chicos en su camino, como dice la palabra, y van a tener ese hogar de bendición. Por eso colocar, sabiendo y entendiendo el significado de este anillo, es un símbolo, ¿verdad?, de que Marte es posesión de Víctor. Pero ahora también, como es este juego de a dos, y lo tenemos que llevar adelante siempre juntos, ahí Marta, también entendiendo esta señal de pacto, se nos coloca Víctor. Tiembla un poquito lo de él, ¿eh? Ahora sí. Lo veía muy firme, ¿viste? Muy bien, qué bonito, ¿eh? Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, yo bendigo estas manos. Bendigo, Señor, este hombre y esta mujer, Señor. Declaro sobre ellos bendición abundante, Señor, como lo hiciste tú sobre Adán y Eva, Señor. Padre, ellos manifiestan su voluntad de amarse, Señor, respetarse, honrarse, hasta que la muerte los separe, Señor.
los bendigo, Padre, que tu Espíritu Santo en este momento los esté llenando de gozo, de alegría y la convicción de saber que si se mantienen cerca tuyo, Señor, todo les irá bien, Señor. Padre, provee a este hombre la capacidad de ser ese cabeza de hogar y a esta mujer la ayuda idónea, Señor. Padre, yo los bendigo, Señor, y declaro sobre ellos una vida abundante, sobre sus hijos también, una sana instrucción, Señor. Padre, a ellos se les revelarán principios, Padre, para llevar adelante esta familia, Padre. Padre, y todo lo que ha quedado atrás, Señor, será eso, algo que quedó atrás para ir hacia adelante, Señor. Padre, nada ni nadie podrá destruir este matrimonio cuando estés tú en el medio, Señor. Los bendigo y los declaro, Señor, marido y mujer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren qué lindo para hacer un aplauso en este momento, ¿eh? Por ello. Miren que me ha tocado hacer esta palabra y yo me sigo gozando, ¿eh? Estamos alegadamente una batalla del sistema, ¿no? Que dice que hay que casarse, que ya no se puede, que cuando pasó una vez, ¿no? No, ellos ahora van a tener una vida abundante, hermosa, gracias. Un nuevo hogar que se forma para la gloria de Dios. ¿Sí? Y bueno, comenzó la ceremonia, yo sé que ya lo habrán ejercitado, pero el esposo puede besar la esposa. Eres medicina para mi emoción, eres melodía para mi canción, eres esa flor que alumbras mi jardín, ese amor eterno que no tiene fin. Corazoncito de mi vida, corazón, aquí estaré contigo siempre, en tu tristeza y alegría, corazón, mi amor siempre dirá presente. Corazoncito de mi vida, corazón, a Dios tengo que agradecerle que en mi camino puso un ángel que eres tú para amarte y protegerte. Amanecer, es tu mirada que da vida al atardecer, llega la noche y a tu lado yo quiero estar, tu compañía es mi salud y mi bienestar, eres medicina para mi emoción, eres melodía para mi canción, eres esa flor que alumbras mi jardín, ese amor eterno que no tiene fin. Corazoncito de mi vida, corazón, aquí estaré contigo siempre, en tus tristezas y alegrías, corazón, mi amor siempre dirá presente. Corazoncito de mi vida, corazón, a Dios tengo que agradecer que en mi camino puso un ángel que eres tú para amarte y protegerte. Somos tú y yo, tú eres pasión y yo analítico. ¿Quién diría somos uno en vez de dos? Tú dices blanco y yo digo marrón, tú eres la fuerza y yo la protección. ¿Quién diría somos uno en vez de dos? Aunque vientos tan fuertes han llegado, siempre vence la. Abrazarte fuerte, tú mi luna y yo tu sol.
soy acción. Tú todo nervio, yo tengo el control. ¿Quién diría somos uno en vez de dos? Aunque vientos tan fuertes han llegado, siempre vence el amor. Llega la mañana y quiero verte, dice el corazón que esto es para siempre. Don't you dare look back, just keep your eyes on me.